Muy interesante, porque ese tenor nosotros hacemos las cosas más por tradición que por convicción. Como ese decimos que sagrada tradición iniciática y suena muy interesante, pero ¿qué es sagrado? ¿Y qué es tradición? ¿Y qué es iniciático? Hasta ahí llegamos. Tenemos que llegar al secreto de cada de las cosas que hablamos. Y si no estamos, más o menos. Y en la cábala no es más o menos, es exacto. No importa en lo que usted piensa, crea y es respetable todo, pero la verdad tiene que ser una. No es acomodaticia porque esta orden o aquella otra orden. Porque para una orden, este es un lapicero rojo y para cualquier orden será un lapicero rojo. El que diga lo contrario, que no es un marcador rojo, seguramente está equivocado. Porque es uno solo. Esto es blanco. Para un chino o para un ateo, esto es blanco. El lunes es el lunes. Para un chino, el lunes no es jueves. Un do es igual para todos. Entonces, ¿por qué si hablamos de estos temas puede ser distinto para este maestro y distinto para el otro? Lo más seguro es que alguno de los dos maestros o los dos maestros no se conocen la verdad. Por muy bonito que hablen. Porque la verdad tiene que ser uno, en este maestro y en aquel y en el otro. En cualquier tradición. No puede haber dos. Si no, entonces estamos contradiciendo en el lenguaje. Que Dios es uno, pero para nosotros es así. No puede ser distinto al otro. O no lo sabe expresar, o no lo entiende, o está diciendo una cosa errada. Y el verdadero peregrino, el que transita con luz, tiene que procurar entenderlo y no repetir una cosa que estoy seguro que en su alma dice cosas que no está seguro. Está todavía en el creer y no en el saber.